Hola, hoy les voy a hablar de unas sombras, son del... Perdón. Hola, hoy les voy a hablar de unas sombras, son del catálogo Jade Un Mundo Nuevo en campaña 5. Esta uno, la meta es del 2018. Tiene un precio de 50 pesos. Cuarteto de sombras compactas. Es de la línea Touch Rose, perdón si no la pronuncio bien. Color que seduce. Cobertura total, no se corre, suave textura y no se apelmaza. Bueno, yo tengo el tono, creo que son los cafecitos, M0241. Sí, este, el primero. Esos son tonos. Tiene un amarillo, morado, rosa, verde. Esos son como morados, tiene un gris. Café y tiene gris también. Este de aquí tiene tonos rositas. Perdón, se me rompió, se me cayó y se rompió. Pero... mira este tono. Les acabo de grabar un video del de un delineador, entonces. Y bueno, la luz no ayuda. Oh, ahí se ve mejor. No ayuda mucho a que se noten, pero vean, ahí está. Y los brillitos son de un iluminador que igual les hice video. Ahí está. El único que... Bueno, aquí no se ve con brillos. A ver, voy a tomar un poco más porque me confunde un poco. Ay, es que tengo tantos brillos. No, según yo ese no tiene brillo. Bueno, mis párpados tienden a ser la zona grasa en mi rostro. Raro porque toda, bueno, mi piel es tiende a ser seca, muy seca. Pero en mis párpados se me tiende a hacer grasas, a marcar líneas. Cuando no aplico sombras o algún polvo para sellar mi maquillaje en esa área, se me hacen líneas y... se me cuartea, como aquí dice, ¿no? Las sombras, van a ver el video de la aplicación y al final, o sea, aplicación y ya que me las quité. Y notarán que, aunque no es exactamente el mismo, o sea, que no quedó igual como me los apliqué, bastante horas que las traje. Y creo que para esas bastantes horas... me gustó el resultado, creo que sí duran, no, como les repito, no me quedaron igual, y también cabe recalcar que, uy, ya las tiré de nuevo, ya se rompió otro poquito, cabe recalcar que yo no soy, yo no me sé maquillar, yo intento maquillarme, y bueno, se me fue.